Está dando la primera vez estos espacios, porque nunca una gobernadora ha dado unos espacios, por lo cual vamos a tener una buena coordinación con la directora que la organización de FIPAS, vamos a trabajando, vamos a incluir más a los productores, ¿no?, que da un beneficio. Como gobernación y como sedes hemos hablado con el director que nos ayude, ¿no?, en esta feria, por eso hemos dado un punto de vacunación, hemos la desinfección, la toma de muestras, pero siempre vamos a estar apoyando, porque es apoyar a la población, la gente que visite por primera vez, se puede tomar la muestra, se puede realizar muchas cosas con eso. Yo decirles a población paseña, al Alto, a las 20 provincias, vengan a visitar, es la primera vez, si vienen, nos va a encantar, vean qué producimos en nuestro departamento, también están invitados de otros departamentos, hasta internacional, vean, vengan a esta feria. Exactamente, bueno, nosotros estamos prestos igual a colaborar en lo que necesiten, muy agradecidos con el gobernador porque está participando, como él mencionaba, por primera vez, pero no va a ser la última, como habíamos hablado, entonces se vienen grandes proyectos, grandes iniciativas, los esperamos, esta feria es de La Paz y para La Paz, entonces estamos prestos a celebrar los 20 años de la FIPAS. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Guaynamaycu.